Muchas gracias. En primer término, quisiera agradecer esta invitación a la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y a la Academia Parlamentaria, en particular a sus directivos, Gonzalo Vicente y Rodrigo Pineda, que gentilmente nos han invitado a participar en este coloquio y nos han atendido de la manera en que acostumbran hacerlo. Muy bien, muy bien. Hace uso de la palabra hacia el final de este coloquio. Me pone una situación especialmente difícil, ¿no? En el sentido de que varias de las cuestiones tratadas por quienes me precedieron en uso de la palabra son cuestiones que reflejan de manera más o menos fiel mi pensamiento sobre el control de constitucionalidad y parlamento. En ese sentido podría quedarme con una mera suscripción de aquello que se ha dicho y terminar mi ponencia. Pero igual voy a intentar realizar unos breves comentarios intentando ahondar en la cuestión que creo que es más de fondo, que reúne a todas las ponencias en esta mesa, y que es la labor de control de constitucionalidad en sus dos fases o sus dos caras: el control de constitucionalidad que podemos llamar político y el control de constitucionalidad que podemos denominar jurídico, desarrollado por órganos jurisdiccionales. Creo que la mirada sobre este tema pasa por distinguir estos dos ámbitos del control de constitucionalidad y reconocerlos como ámbitos legítimos. En el siglo XIX no se ponía en duda que el control constitucional principal era el control constitucional que se ejercía por las cámaras parlamentarias dentro de la separación de poderes y en relación con la función presidencial. En el siglo XX esto es reemplazado y se añade un control externo jurisdiccional especial o ordinario, ¿no? Luego, creo que parte de los problemas que se observan en los análisis que hemos escuchado tienen que ver precisamente con la invasión de criterios propios de estos tipos de controles en un sector que no les corresponde. Esto es, la invasión de criterios del control de constitucionalidad político en sede jurisdiccional y, por otro lado, la invasión de criterios de control de constitucionalidad jurisdiccional en sede política. Justamente ahí creo que está el problema. Entiendo que hay una frontera, entre lo político y lo jurisdiccional. En este caso concreto, control de constitucionalidad realizado por órganos de naturaleza jurisdiccional. Entiendo que se trata de una frontera que es compleja en su trazado y bastante porosa. Tiene importantes puntos de comunicación y eso dificulta, por supuesto, identificar en qué caso corresponde uno u otro control. Tanto la naturaleza del control mismo en relación con la Constitución como los órganos involucrados creo que contribuyen a acrecentar las dificultades para determinar cuál es el punto exacto que corresponde a cada uno de estos controles. Lo primero que quisiera observar es que, por supuesto, que al Poder Legislativo le corresponde una función de carácter político. Y en esta función de carácter político le corresponde, por supuesto, el ejercicio de un cierto control de constitucionalidad de naturaleza política dentro del sistema de separación de poderes. Asimismo, en el ejercicio de la función legislativa, al Congreso Nacional le corresponde también una cierta función de resolución de conflictos. ¿Y en qué estoy pensando? En general, el desarrollo político es una cuestión que dice relación con intereses de determinados sectores de la sociedad representados en el Parlamento y que están en competencia. Ahora bien, esos intereses, llegados a un cierto punto, pueden entenderse como intereses en conflicto. Y en eso estoy pensando. El legislador, en algunos aspectos, se encuentra compelido a actuar y a dictar normas legales porque esos intereses han llegado a un nivel de conflicto tan alto que exige la intervención legislativa. Y ahí entra todo un problema de agenda legislativa en el cual la intervención de los órganos de control de constitucionalidad jurisdiccionales no facilitan el desarrollo de esta solución de conflictos.
La agenda legislativa en periodos presidenciales de 4 años, como saben todos muy bien, es una agenda legislativa extraordinariamente comprimida. Luego, el legislativo debe actuar y solucionar un conflicto importante para el funcionamiento del sistema político, social y económico, y luego se encuentra con esta dificultad, que es que en algunos casos la interposición de instrumentos o herramientas de control de constitucionalidad pueden dilatar esa respuesta que se requiere con urgencia. Eso por un lado. Por otro lado, también encontramos el problema que se plantea en aquellos casos en que los mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad dejan sin efecto una norma que constituía la base de la solución de un conflicto de intereses. Y que esto genera una necesidad de imponer a la agenda legislativa una solución jurídica de reemplazo. La justicia constitucional, por ejemplo, declara la inconstitucionalidad de una determinada norma. Esa norma, querámoslo o no, resolvía un conflicto porque asentaba ciertos intereses. Al no existir esa norma, estamos imponiéndole al Congreso la necesidad de intervenir y volver a generar una solución para ese problema legislativo. Ahora bien, no es sencilla, y eso es lo que puedo observar en la práctica chilena reciente, no es sencilla la inclusión de un asunto complejo en una agenda legislativa comprimida. Y por lo mismo, el Poder Legislativo, dentro de su función política, puede no querer abordar un problema jurídico complejo o simplemente no poder abordar un problema jurídico complejo. Y eso nos lleva a que esa intervención de la justicia constitucional, más o menos fundada, genera o puede generar una tremenda inseguridad jurídica, puesto que, como digo, la respuesta legislativa del Congreso puede no venir, a veces por causa propia, porque no desean incluir ese punto en una agenda legislativa recargada, o bien porque simplemente no es posible los tiempos que dispone el Congreso para terminar el mandato parlamentario respectivo. Algo parecido creo que sucede en el caso de las exhortaciones del Tribunal Constitucional o avisos que están en los fallos, ¿no?, de la justicia constitucional, y que también tienen una cierta, pueden generar la necesidad de incluir en la agenda legislativa unas ciertas respuestas, y que, dada la competencia que existe en un periodo, en el caso nuestro, no un periodo presidencial de 4 años, por insertar ciertos proyectos legislativos en ese plazo, simplemente no tienen cabida. Luego, vuelvo a lo mismo, en estos casos el control de constitucionalidad jurisdiccional está intentando ingresar en el control de constitucionalidad político y de alguna manera imponer ciertas respuestas que el Poder Legislativo no quiere, por lo complejo de un asunto, por lo difícil que es generar consenso en una determinada área, y o bien no puede hacerlo simplemente. También a veces, como digo, los mismos mandatos parlamentarios, los periodos eleccionarios, fijan ciertos límites que no son posibles de resolver. La frontera entre el control de constitucionalidad propiamente jurisdiccional y el control de constitucionalidad por órganos políticos creo que tiene al menos 3 ámbitos. El ámbito que se plantea durante la tramitación del proyecto, que es un control, por supuesto, a priori, a los cuales se han referido varios de los ponentes que me precedieron en el uso de la palabra. Luego, un segundo ámbito, que es el control también a priori, pero una vez que la voluntad legislativa ya está formada. Y un tercer control, que es el control a posteriori. En el caso del primer ámbito, del control a priori, antes que la formación, que la voluntad legislativa se encuentre completamente conformada, nos encontramos con que hay un control de constitucionalidad dentro de los órganos parlamentarios y que es propiamente político y que normalmente no genera ningún, puede generar algunos problemas, pero conceptualmente no tiene mayores dificultades. Me refiero al control de
admisibilidad que corresponde tanto a los presidentes de cada Cámara como a los presidentes de cada comisión. En estas materias habitualmente hay criterios que son discrepantes entre o han existido históricamente criterios discrepantes entre ambas cámaras. Se han presentado problemas fundamentalmente con la invasión de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y a propósito también de lo que se comentó antes, en el pasado no tan antiguo de nuestra tradición legislativa, problemas con las leyes misceláneas, ¿no? Leyes ómnibus, que fue hasta la reforma constitucional del año 1970 un problema bastante serio en nuestra legislación, y que actualmente, después de las definiciones constitucionales actuales, creo que se ha morigerado de manera importante. Ese control de constitucionalidad, y esto es simplemente anecdótico, recordarán que el texto, ese control de constitucionalidad interno, recordarán que el texto original de la Constitución de 1980 sancionaba con la cesación en el cargo de parlamentario a los presidentes de la Cámara o presidentes de las comisiones que admitiesen a tramitación una iniciativa legislativa manifiestamente inconstitucional, declarada así por el Tribunal Constitucional. Eso se suprimió, ¿no es cierto? Pero revela que este control simplemente existe y que es importante. La reforma del año 2010 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional incorporó un mecanismo de comisión mixta para resolver los problemas de admisibilidad planteados en el caso de que existan juicios discrepantes entre ambas cámaras para la admisión de un determinado proyecto, lo que revela que, como digo, existe este control, no genera mayores dificultades, pero es importante. El control de constitucionalidad previo, antes de la formación de la voluntad legislativa, se ha suscitado como un problema reciente en nuestro derecho. La Constitución, como todos sabemos, en el artículo 93, número 3, fija el momento máximo hasta el cual es posible presentar un requerimiento de control de constitucionalidad preventivo, facultativo. Sin embargo, esa misma norma no señala el momento desde el cual puede presentar este requerimiento. El numeral tercero del artículo 93 habla de proyectos de ley, y ahí podría algo construirse. No es el tema que quiero referirme hoy, y ahí podríamos pensar en el momento en que la moción o el mensaje ingresa a la respectiva oficina de parte, podríamos pensar en el pronunciamiento de admisibilidad, si es que existe, podríamos pensar también en la primera votación que se somete el proyecto en la Cámara de Origen. Antes de esa primera votación, quien presenta la moción o el presidente de la República, en el caso de mensaje, puede retirarlo. Y por lo mismo quizá podría cuestionarse que estemos propiamente en tu proyecto de ley. Pero, como digo, no quiero detenerme en eso, sino simplemente en subrayar que los problemas que se anotaron en relación con el control a priori son particularmente graves cuando el control de constitucionalidad jurisdiccional se ejerce en aquellos casos en los cuales la voluntad legislativa todavía no se ha conformado. También lo observaba recién el profesor Zúñiga, ¿no? Si estamos en una etapa temprana del procedimiento legislativo, la decisión del órgano jurisdiccional que afecta el núcleo de un proyecto en tramitación, y normalmente será el núcleo, porque esa es la lógica que justifica interponer un requerimiento de manera tan temprana. Luego, si hay una intervención jurisdiccional en ese punto, por supuesto que va a generar muchos problemas si se altera la dinámica parlamentaria, la generación de consenso, puede que la posibilidad misma de arribar a un proyecto aprobado por la mayoría de ambas cámaras se diluya precisamente por esta intervención jurisdiccional. Y además, y volviendo a lo que planteaba en un inicio, esta intervención temprana de un órgano de control externo forzosamente inserta a ese órgano de control externo en la dinámica del debate parlamentario, forzosamente mayoría-minoría, gobierno u oposición. Luego, si el control a priori es poco recomendable en general por todo lo que se ha dicho antes, claramente en este caso es doblemente inconveniente, ¿no? El mismo problema se plantea en el control a priori una vez que la voluntad legislativa ya se ha conformado, que es el control tradicional que se formula a través de requerimiento. Por supuesto que esto lo
lo inserta en el debate de en el debate político partidista forzosamente. El tercer ámbito, y con esto ya voy terminando, de control de constitucionalidad es el control a posteriori. Ese control a posteriori, en la medida que tenga un componente importante de resolución de conflictos, se asemeja a los controles o a la actividad propia jurisdiccional. Sin embargo, aun cuando en muchos sistemas jurídicos este control tenga un componente de resolución de conflicto, la misma naturaleza del asunto resuelto lo lleva a un carácter general. Y eso lo planteaba hace un momento el ministro García, ¿no? Se confunden en el control a priori cuestiones abstractas forzosamente por la naturaleza del asunto involucrado. Y creo que aquí la experiencia norteamericana es muy clara, ¿no? En el sentido de que efectivamente el pronunciamiento de constitucionalidad del Tribunal Supremo, la Corte Suprema Norteamericana, es un pronunciamiento sobre un caso en particular. En el caso de ellos, por el precedente vinculante, tiene un efecto expansivo mayor. Pero sí, incluso sin precedente vinculante, por el hecho de ser un control de carácter concentrado y de recaer sobre la Constitución, evidentemente que tiene un efecto expansivo muy, muy poco controlable, ¿no? En el caso norteamericano, lo que se ha desarrollado con mucha fuerza es una litigación aparentemente particular, pero que no es particular. Es decir, detrás de eso hay, en el fondo, un propósito de reforma legislativa encauzado a través del órgano contralor de constitucionalidad. Y creo que esto también es inevitable y genera problemas que son difíciles de resolver. Finalmente, para esbozar el inicio preliminar de una introducción de una respuesta, yo diría que en el ámbito de la política, y aquí sigo a Zagrebelsky, hay dos cuestiones, una o dos ámbitos, ¿no? Una es el pacto societatis y otra es el pactum sui generis. El pacto societatis es el que tiene que ver con la unión de la comunidad política, la actividad política entendida como una actividad dirigida a facilitar la convivencia o, como decía Aristóteles, para generar la amistad de la polis. Y el pacto sui generis es un pacto que dice relación con las obligaciones que contraen tanto el gobernante como los sujetos gobernados para el mejor gobierno, y en el cual, por supuesto, hay discusión y hay competencia. Entiendo que la labor del Tribunal Constitucional es una labor que tiene inevitablemente un componente político. Pero ese componente político dice relación con el pactum societatis, con este pacto que dice relación con la convivencia o la unión de la polis. Y esa unión está reflejada en la Constitución. El aporte que puede ofrecer la justicia constitucional y que lo distingue justamente del aporte propio de los órganos políticos, que tiene que ver con esta competencia, en esta representación democrática, es justamente el aporte en este terreno, ¿no? A partir de la Constitución, lograr esta unión que vaya resolviendo algunas de las cuestiones que son propias de la polis, de la política, pero en esta dimensión. El hecho de que el tribunal, un órgano de control de constitucionalidad, ingrese en el otro ámbito, en el ámbito de la competencia, de los intereses, la verdad, y tal como se ha dicho en las intervenciones anteriores, por supuesto que no contribuye a fortalecer la labor de este órgano en el sistema político. Tiene un lugar el control de constitucionalidad jurisdiccional, y creo que ese lugar va por el lado de tomar la Constitución y utilizarla como un instrumento dirigido hacia la mejor convivencia dentro de la sociedad. Muchas gracias.